La salud también es noticia. Debido al aumento de casos de sarampión que se han presentado, la Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla declaró la alerta roja y está trabajando para combatirlo. En las diferentes instituciones de educación superior de la ciudad de Barranquilla se está llevando a cabo una jornada de vacunación masiva contra el sarampión, luego de la confirmación de un nuevo caso de esta enfermedad por parte de la Secretaría de Salud Distrital. Según las autoridades, la mayor tasa de incidencia se presenta en las personas con edades que oscilan entre los 10 y 19 años. La edad de 10 y 19 años fue un lineamiento del Ministerio de la Protección Social. Ellos hicieron una revisión de las tasas de vacunación o de los porcentajes de vacunación desde el año 1991 hasta el 2001, en donde se puede identificar que a nivel país las tasas de vacunación dentro de esa cohorte están en un porcentaje bajo, o sea, no están en el 100%. Con el compromiso de velar por la salud de los barranquilleros y que no se registren más casos, la Secretaría cuenta con 135 equipos de trabajo previamente capacitados para que vacunen a aproximadamente 209.000 personas durante toda la campaña. Igualmente, para motivar a los jóvenes a que se acerquen a los puntos de vacunación, se va a realizar una fiesta al finalizar la jornada. En compañía de una emisora a nivel nacional que nos está apoyando, ellos van a regalar una fiesta prom a los colegios que se certifiquen por parte de la Secretaría de Salud, que ya tienen 100% de la vacunación. Frena el sarampión con la vacunación. Es el lema de esta campaña que llegará a los diferentes sectores que lo soliciten, brindando atención oportuna y eficaz para toda la población. Y seguimos con más notas de salud. Una de las enfermedades más comunes en niños y jóvenes en su etapa escolar es la aparición de piojos y liendres. Estos parásitos, que se alimentan de pequeñas cantidades de sangre, hacen que el síntoma principal sea la picazón. Entre los tratamientos más frecuentes se encuentra la utilización de productos químicos y los peines antipiojos. Con programas de capacitación para docentes, padres de familia y la comunidad en general, se busca bajar los valores de incidencia de la pediculosis, como es denominada científicamente.